Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Hoy vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Qué gusto que nos acompañe. Quédese con nosotros. Estamos ya del martes 13 de julio de 2021. Qué bueno que se acompaña de la red salvadoreña de medios y de Noticiero Hechos. Vamos a comenzar con nuestros titulares. Fiestas patronales, carnavales, eventos políticos y deportivos quedan suspendidos durante 90 días para evitar aglomeraciones y tratar de frenar los casos de COVID-19. Quienes no acaten serán sancionados. El decreto presentado por el Ministerio de Salud ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa. El Ministerio de Cultura también ha informado que teatros, museos, parques arqueológicos, entre otros espacios, deberán cerrar sus puertas por las nuevas disposiciones. La Policía Nacional Civil logra la captura del sospechoso de atacar con un arma cortante a un agente de la policía que presta sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos. El sector industrial del país registra cifras positivas de recuperación económica en la primera mitad del año. La recepción de remesas y la generación de empleos son otros aspectos que destacan las gremiales. A nivel regional, en Honduras se registran más de 8.000 detenciones por incumplir el toque de queda establecido desde hace un año para intentar frenar la pandemia de COVID-19. Iniciamos con la información. La Asociación Salvadoreña de Industriales presentó el segundo informe trimestral del desempeño económico del sector, en el que destacan un mejor crecimiento en comparación al año pasado. La periodista Jennifer Flores nos tiene la información. El sector industrial del país sigue mostrando cifras positivas en el crecimiento económico. Según la Asociación Salvadoreña de Industriales, hasta mayo de este año el índice de producción industrial presentó un incremento del 49.8% en comparación a lo registrado en el 2020. Vemos que el crecimiento económico a partir del PIB trimestral para ese periodo es del 3%, mientras que el PIB industrial presenta un crecimiento de 2.6% al primer trimestre. ¿Qué es lo interesante de esto? Que tal como crece la industria, crece la economía en general. Y eso es muy importante, de que la fuente de donde nosotros recopilamos todo esto son fuentes oficiales, SR, Ministerio de Trabajo, Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La reactivación económica le ha permitido al industrial mejorar las exportaciones. Destacan 2.591.5 millones de dólares hasta el mes de mayo. Los principales destinos de exportación siguen siendo Estados Unidos con 1.085.3 millones de dólares y Guatemala con 458.7 millones de dólares. Fueron equivalentes a 790.7 millones de dólares más. Y podemos visualizar que tanto crecen las exportaciones industriales, crecen las exportaciones totales de El Salvador. Como es el caso de textil y confección, con exportaciones de 1.070.6 millones de dólares, un incremento del 73.1%, es decir, 452.1 millones de dólares más. Las remesas también mostraron números positivos. Las cifras acumuladas hasta el quinto mes del año señalan crecimiento de hasta un 51.1%. Reflejaron un valor de 3.035.3 millones de dólares, es decir, un incremento del 51.1%. Es importante mencionar que más del 90% de esas remesas son procedentes de Estados Unidos de América. La industria aportó 5.678 puestos de trabajo más que el año pasado, lo que significa un 21.7% del empleo formal del país. Y el sector industrial con 184.065 puestos de trabajo, es decir, 5.678 puestos más con respecto a abril del año pasado. ¿Qué representó el sector industrial en esto? Representó el 21.7% del empleo total. Para este año, la CEPAL estima un crecimiento económico del país arriba del 5%, lo que significa una recuperación significativa en medio de la pandemia. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. El presidente de la Asociación de Colegios Privados se pronunció ante el incremento del 20% del salario mínimo. Asegura que esta modificación va a beneficiar a las familias para tener un mayor poder adquisitivo.
ya que muchas han tenido problemas con el pago de la mensualidad. Sin embargo, resalta que las actuales colegiaturas no pueden asumir pues, ese incremento porque se va a sacrificar la calidad del servicio, especialmente en 350 colegios en los cuales se paga pues, el salario mínimo. Y con las recientes alzas en los precios de los combustibles, los automovilistas son los principales afectados. Conozcamos algunas opiniones. Nuestro canal Aliado nos amplía esta información. El Ministerio de Economía anunció un nuevo incremento en los precios de los combustibles. Entrevistamos a los conductores para saber qué les parece esta situación que ha sido recurrente en las últimas quincenas. Demasiado incremento. ¿Y afecta esto a ustedes como usuarios? Claro que sí, sí, casi no salimos, solo de emergencia nada más por no gastar mucho, porque no alcanzamos ya. Pagan bastante y ya obtienen poco combustible, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Para cuando compramos 10 de diésel hay que echar 20, porque el doble está de caro. Sí, ¿no? Exactamente, ha subido bastante. Y ese es que, digamos, su vehículo es uno de los, como podríamos decir, más económicos. Más económicos, porque hay vehículos que gastan bastante combustible. Sí. Ojalá demasiado. Que mejore la situación, ¿verdad? Ojalá, primero Dios, ojalá, eso esperamos, que se compadezcan y rebajen un poco esto, porque no aguantamos ya. Sí. Demasiado. El alza en los precios ha sido significativa en el último mes. El 1 de junio se anunció el incremento de entre 4 y 7 centavos al combustible. A la fecha se suman 3 aumentos más, llegando a costar entre 14 y 19 centavos más por galón. En un comparativo para el 1 de junio en la zona central, la gasolina especial costaba $3.76 el galón. Actualmente cuesta $3.90. La gasolina regular costaba $3.55, ahora $3.70. El diésel bajo en azufre costaba $3.10, ahora cuesta $3.21. Cambios efectuados en el lapso de un mes. Situación percibida ya por los salvadoreños. Más o menos, ¿con cuánto llena ahora usted el tanque de combustible? Con 5 pesos. ¿Y antes? Como con 4, algo así. ¿Ha incrementado? Sí. Neftalí lleva años trabajando en esta estación de servicio y ante el repunte de los precios solo puede darle recomendaciones a los conductores para que sus bolsillos no sean afectados. Sí, que yo les dijera que sí, que ya hay gente que también que trabaja que tiene que salir, ¿verdad? Porque sin eso no pueden ellos quedar separados. Y y la gente que a veces sale solo por salir, recomendar que mejor guardaran, no, pues solo emergencia, ¿verdad? Una emergencia puede sacarlo, pues, solo por emergencia. Solo en caso de emergencia. En caso de emergencia, porque... ¿Ya lleva varias semanas incrementando el combustible? Sí, cada quincena se les está haciendo, solo aumentos ha habido. Como alternativa, el Ministerio de Economía ha habilitado el sitio web Rutas de Ahorro, donde se puede buscar la gasolinera con los precios más bajos en la zona. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas. Y todos los partidos políticos, a excepción del FMLN, forman parte de la comisión que va a investigar el pago de sobresueldos durante los gobiernos anteriores. Hoy sus integrantes fueron juramentados por el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Castro. Los diputados van a empezar a trabajar a partir de las 4 de la tarde de este miércoles, es decir, mañana, cuando sesionen por primera vez. La comisión no van a salir solamente temas éticos o de Hacienda. De esta comisión tienen que salir procesos penales que tienen que llegar hasta la última consecuencia. Se acabó el tiempo que esta asamblea estaba de rodillas ante algunos poderes de este país. Se acabó. De hecho, lamento, porque en la comisión del día de ayer se asignó un espacio para la fracción del FMLN, y ahora al escuchar al jefe de fracción, Jaime Guevara, lamento mucho la decisión que ellos tomaron de no integrar esta comisión. Me alegra que el partido Arena vaya a integrar esta comisión. Creo de que, tal como lo decían,
en sus intervenciones, sí, creo de que ARENA va a tener mucho que aportar en esta comisión. Vive la fiebre del fútbol en Dale.sb. Gana en grande ingresando a Dale.sb. Inscríbete con el código RSM y de inmediato tendrás $10 para que puedas apostar por tus equipos favoritos en el mes más futbolero del año. Recuerda, inscríbete con el código RSM. Ahora veamos un resumen de noticias. Dos personas resultaron lesionadas luego que el vehículo en el que se conducían se precipitó en un barranco de 6 metros de profundidad en el cantón El Sitio, en el kilómetro 10 de la calle al puerto El Triunfo en Usulután. El cuerpo de bomberos también extinguió un incendio en un vehículo en la 49 Avenida Sur en las cercanías del Estadio Mágico González en San Salvador. La causa del siniestro fue un problema eléctrico en la batería. No hubo personas lesionadas. Este martes fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador el requerimiento en contra de Juan Carlos Ramírez, acusado del feminicidio agravado de su expareja, Briana Flores. La audiencia inicial está programada para este jueves 15 de julio a las 10 de la mañana. En Morazán, la Fiscalía General de la República ordenó la captura de 4 supuestos miembros de pandillas que operaban en el municipio de Corinto, acusados de extorsionar a una víctima en 2021. 3 de los imputados ya son procesados por robo de vehículo automotor y tenencia ilegal de arma de fuego. Un accidente de tránsito se registró en la carretera de Oro, dejando una persona lesionada. Conozcamos las causas y dónde específicamente ocurrió el percance. Es el momento en el que socorristas tratan de liberar a un joven que quedó atrapado entre los hierros del pickup en el que se trasladaba. Jorge David Salazar, de 24 años, se accidentó en el kilómetro 17 de la carretera de Oro tras perder el control luego que aparentemente otro automovilista invadiera su carril sacándolo de la vía y provocando que colisionara. Dice de que otro vehículo lo sacó de la carretera, ¿verdad? Pero cuando venimos nosotros, pues estaba presionado entre la pared y el retorno que está acá. Lo sacó del retorno, pues estaba presionado contra la pared del retorno y la parte del vehículo. Utilizamos equipo hidráulico pues, para poder liberarla. Es necesario hacerlo. Pensamos en 1, 2, 3, respirar. La víctima resultó con múltiples golpes, por lo que tras ser liberado y estabilizarlo, fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital Rosales. Iba a que le hiciera lo que es el respectivo chequeo médico por los golpes que pueda llevar internos el paciente. La invasión de carril, excesiva velocidad y la oscuridad en la carretera habrían sido las causas de este accidente de tránsito. Con imágenes de José Delgado y Liana Leiva, Noticiero Hechos. Un hombre identificado como Juan Jorge Martínez, de 50 años, conductor de un taxi, fue detenido por manejar en estado de ebriedad y ocasionar un múltiple accidente de tránsito, esto sobre la avenida Cuba y calle Marconi del barrio San Jacinto en San Salvador. En el accidente, una persona resultó lesionada y fue llevada a un centro hospitalario. Y este día un agente PPI que presta sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos fue lesionado con un arma cortante en la cercanía de la sede diplomática. El agente está estable y no tiene lesiones de gravedad. La Policía Nacional Civil detalló a través de redes sociales que el agresor fue capturado y también se le decomisó el vehículo en el que se estaba transportando. El director de la policía sostiene que una reunión con la encargada de negocios tras este incidente para hablar de este tema.
En temas políticos, el presidente del Partido Arena, Eric Salguero, se refirió a los allanamientos en la sede de ese instituto político por las investigaciones en el caso del desvío de fondos donados por Taiwán. Escuchemos sus declaraciones. Y que trabaje junto con la Fiscalía para que se puedan investigar estos casos. Como yo les digo, la corrupción no tiene colores políticos ni ideología. Son las personas las que se equivocan, y si se encuentran pues personas que se han equivocado en esto, pues lógicamente pues deben de pagar, ¿verdad?, ante la ley. Siempre y cuando nosotros lo que se necesitan son procesos transparentes y limpios, que eso es por lo cual nosotros creo que debería de ser una comisión internacional que debe avisar esto y donde todos estemos sobre la mesa. Gracias, Manuel. Vamos a contarles de otros hechos importantes de este día. Ante el incremento de los casos de COVID-19 en el país, fue aprobado en la Asamblea Legislativa un decreto transitorio para la suspensión por 90 días de actividades que generen aglomeraciones. El periodista Ernesto Cornejo nos explica. Con 78 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron nuevas disposiciones transitorias para suspender las concentraciones de personas en eventos públicos y privados, como por ejemplo fiestas patronales, eventos en discotecas y discomóviles, actividades deportivas y eventos sociales. Este decreto estará vigente por 90 días. Estas acciones se tomaron con el fin de reducir la curva de contagios de COVID-19 en el país. Importante el tomar todas las medidas que todos conocemos que puedan facilitar esa transmisión de la enfermedad, y evidentemente aquellas aglomeraciones masivas que puedan poner esas facilidades al virus para poder crecer, y por supuesto ese crecimiento generar complicaciones es muy importante, además de reiterar y hacer de uso obligatorio la mascarilla en diferentes actividades, porque es la medida para poder proteger o limitar esa transmisión, el de decretar la vacunación, la estrategia de vacunación de interés nacional, que es muy importante. Está muy, muy bien. Entonces estamos jugando con fuego porque vemos de que los casos empiezan a subir, la gente vacunada cree que está inmune, los que no les ha dado hasta ahorita COVID pero no se han vacunado también creen que son inmunes, pero siguen habiendo fallecidos. Creo que ha llegado el momento de hacer esta restricción que va a durar 90 días, es un decreto transitorio para poder volver a controlar lo que se nos salió de las manos. El artículo 1 define de qué actos en particular se están regulando y que los que no quedan prohibidos establece una nueva obligatoriedad del uso de la mascarilla. Me parece que el fundamento más importante de todo este decreto está en el considerando número 9, en donde se habla que se ha evidenciado un auge en el desarrollo de concentraciones, mítines y eventos públicos. La ley también contempla que toda persona natural o jurídica que incumpla con las medidas establecidas incurrirá en una multa de 20 hasta 100 salarios mínimos, incluso hasta cerrarle por el tiempo que dura la ley el establecimiento, además de ser acusado de desobediencia de particulares. Es responsabilidad de alcaldes, es responsabilidad de todos los ciudadanos. Tenemos que tener una respuesta articulada, unificada frente a este virus. El que no acate estas medidas deberá ser sancionado, así lo expresa también el decreto, hasta con 200 salarios mínimos. Los siguientes 90 días le pedimos a toda la población su colaboración. Viene ya las fiestas agostinas y es importante que nos preparemos. No relajemos las medidas. Especificar los límites y los alcances de las restricciones es importante, es por eso que se debe analizar el avance de lo aprobado, para no caer en violaciones a los derechos constitucionales. Cuando se trata de restringir derechos fundamentales como es la movilidad, como es el libre tránsito y otro tipo de derechos, la Sala de lo Constitucional ha dicho que deben de especificarse cuáles son los límites y alcances de estas medidas. Por ejemplo, en el decreto que han presentado, se habla de no hacer eventos deportivos, pero no habla de eventos sociales. No habla de qué número de personas. Ese tipo de límites y alcances, cuando se trata de limitar derechos fundamentales, deben de ser establecidos. Igualmente nos preocupa que en el decreto se le da una discrecionalidad total a las autoridades, porque son ellas las que determinarían en último momento a quién sancionan y a quién no. En esta ley transitoria dejaron claro que no están incluidos restaurantes y bares, pero si en los próximos días no se cumple con los protocolos de bioseguridad, no descartan incluirlos.
Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, y el presidente de la República, Nayib Bukele, ha reiterado que los alcaldes que realicen fiestas patronales, carnavales, mítines o eventos masivos en los próximos 3 meses serán sancionados con 100 salarios mínimos y procesados penalmente por el delito de desobediencia de particulares. Y diversas reacciones generó la cancelación de actividades, sobre todo de alcaldes que ya no podrán realizar fiestas patronales o festivales, como es el caso de Zaragoza, que por medio de su alcalde César Godoy confirmó la suspensión del festival gastronómico y fiestas patronales de su municipio, así como la transmisión de un partido internacional de la selección de fútbol del Salvador contra México. Otras alcaldías como San José Villanueva e Ilopango comunicaron la suspensión de todas las actividades masivas como fiestas patronales, ferias de emprendimiento y hasta torneos deportivos para cumplir con este decreto transitorio aprobado por la Asamblea Legislativa. Y el Ministerio de Cultura se pronunció en las últimas horas sobre la decisión de prohibir eventos masivos con el anuncio de cierre de espacios, actividades culturales en los próximos 90 días. El comunicado emitido confirma el cierre de espacios como teatros nacionales de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Teatro Presidente, el Palacio Nacional, Antigua Casa Presidencial, parques arqueológicos y casas de la cultura, bibliotecas, museos y salas de exposiciones, atendiendo las disposiciones del Ministerio de Salud y también de la Asamblea Legislativa. Y los próximos 90 días serán clave para reducir los contagios de COVID-19 en el país. Varios infectólogos han reaccionado ante las acciones sanitarias anunciadas para evitar aglomeraciones. Y ante el anuncio de restringir los eventos donde se genere aglomeración de personas, varios expertos sostienen que el aumento de casos se condicionan porque algunas personas relajan las medidas sanitarias en el país. Debemos de resguardarnos, debemos de tener mucho cuidado a la asistencia de sitios en donde haya muchas personas o haya masiva concentración de personas, lo cual también el Ministerio está considerando restringir este tipo de actividades, dado que es una medida bien descrita, es una medida importante epidemiológicamente, ya que el número de casos no va a ceder mientras no se tomen medidas estrictas de seguridad, de salud para la población. Aunque más de 3 millones de salvadoreños hayan recibido la vacuna contra el COVID-19, no bajar la guardia es importante en medio de un alza de contagios. Si algo ha quedado demostrado es que la vacunación por sí misma no es la solución, es parte de la solución y una importantísima parte que debe ser estimulada de todas las maneras posibles, ¿verdad? Hago un llamado a la población de Salvador para que se haga presente a los sitios de vacunación y se aplique las vacunas que estén disponibles. No es lo mismo enfrentar una infección sin estar vacunado que estando vacunado. ¿Pero qué implicaciones tiene que la vacunación sea de interés público? Este profesional sostiene que lo que se busca con el fármaco anti-COVID es prevenir una complicación del cuadro clínico en caso de estar contagiado. Si se logra una vacunación masiva, rápida, inmediata, entonces hace que de alguna manera haya menos virus circulante, por lo tanto, se da la inmunidad de rebaño para las personas que están en sus casas, no llevarles nosotros de la calle el virus. Eso se llama inmunidad de rebaño. Entonces creo que aquí yo insisto pues que si la medida o este decreto va orientado a que la población reentienda de que el virus está acá, que es altamente contagioso y que nos puede enfermar y llevarnos al hospital de pleno grado en cuidados intensivos, inclusive fallecernos, pues en ese sentido pues yo creo que es buena medida. De momento en el país se han descartado más cuarentenas como las de 2020. Los próximos 3 meses serán claves para ver si la medida recién adoptada por las autoridades sanitarias es eficaz para reducir el contagio. Inmar Batres, Noticiero Hechos. El representante de colegios privados en el país informó sobre casos positivos de COVID-19 en docentes y de cuáles son las medidas que continúan implementando para prevenir precisamente que se produzcan más contagios.
A la fecha, la Asociación de Colegios Privados no ha registrado estudiantes positivos a COVID-19 durante las clases presenciales, por lo que se imparten con normalidad en los centros escolares. Así lo dio a conocer el presidente de la asociación, Javier Hernández, quien agregó que tampoco se han cerrado colegios. Sí tenemos reportes, no alarmantes, pero sí tenemos, de estudiantes que no asisten presencialmente a colegios privados y que están contagiados con COVID. Y en todos los casos, gracias a Dios, han salido de la emergencia y se han logrado incorporar de nuevo al proceso. No hemos tenido fallecimientos de estudiantes por casos de contagios de COVID. Respecto a casos positivos en docentes, agrega que es un porcentaje mínimo el que ha adquirido el virus y que también se han implementado las medidas necesarias para cortar la cadena de transmisión. No pasa de uno de cada 100 colegios que pueda haber reportado un caso. Es sumamente aislado y llega a ese porcentaje porque nosotros creemos de que lo más seguro es evitar. Si nosotros trabajamos el tema de contagio de COVID preventivamente, es más fácil manejar el tema. Hernández es enfático en que las medidas de bioseguridad se cumplen al 100% en los centros escolares privados, pero también recomienda a la familia a no descuidarse. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y cuando son las 8 de la noche con 7 minutos, vamos a ver las estadísticas sobre la situación nacional del COVID-19. En total, los casos confirmados en el país desde aquel primer caso que les informábamos a través de la señal de Canal 12 después de una cadena nacional, casos confirmados 81,644. Casos activos de los que se tiene conocimiento, 4,799 personas y además 74,388 se registran como casos recuperados de COVID-19. Vamos a ver en cuanto al resumen de casos, hasta el 12 de julio 6 personas han fallecido, 6 personas, y en el pronóstico lo vamos a ver ya en la parte inferior de la gráfica, porque primero vamos a hablar de la situación de la enfermedad, luego de la vacuna, pero en este caso con el pronóstico de los pacientes, 71 personas en estado crítico. Hay que ponerle mucha atención a estos dos colores, el rojo y el naranja, que son las personas que se encuentran en el estado más delicado por COVID-19. 71 en estado crítico, 190 en estado grave, mientras que las demás gráficas nos muestran el estado moderado, estable y asintomático, que sigue siendo la mayor cantidad de personas. En cuanto a las edades, estamos hablando de 0 a 9 años, 1,174 niños han dado positivo por COVID-19, de 10 a 19 entre pre y adolescentes, 3,504, de 20 a 39 y de 40 a 59 es el grosso. Si se fijan en las edades de 20 a 59, bueno, estamos hablando de jóvenes y adultos jóvenes, una gran cantidad de personas confirmadas con COVID-19. De 60 a 79 años, 10,489 y mayores de 80, 1,797, sí, es la menor cantidad, amigos televidentes, 1,797 es en cuanto a las personas mayores de 80 años con positivo de COVID-19. Ahora, en cuanto a la vacuna, vamos arriba, vamos a hablar de la vacuna del COVID-19, ahí lo tenemos en pantalla, estamos hablando, ya como lo decía el gobierno, Manuel y amigos televidentes, más de 3 millones de personas que se han inmunizado. Exactamente, 3,283,993 son el número de vacunas que se han aplicado. De este total, 2,011,356 son personas que han recibido su primera dosis y las personas que ya completaron su esquema de vacunación son 1,272,637. Esto pues ya es un avance en la vacunación meta que se ha fijado en este caso el gobierno y las autoridades de salud, que son 4,5 millones de salvadoreños. Pero como siempre, esto es un esquema que continúa avanzando, pero lastimosamente la pandemia continúa ahí y también los casos positivos continúan avanzando. El virus continúa pues circulando entre nosotros y de hecho pues ya hay una situación un poco complicada en los hospitales, esto hay que tenerlo muy en claro, y creo que ya todos tenemos la información suficiente respecto a lo que es el virus SARS-CoV-2
que produce la enfermedad COVID-19 y que esta enfermedad mata. Ya muchos salvadoreños hemos tenido parientes, amigos, personas conocidas que lastimosamente han perdido la batalla contra esta enfermedad que se puede convertir en algo muy serio y golpear a una familia o a muchas familias si todos no nos hacemos responsables de cosas como esta, utilizar la mascarilla cuando pues, se nos está pidiendo. Definitivamente no podemos quejarnos en cuanto a que no sabíamos. Todos sabemos que hay un peligro, sobre todo nosotros, independientemente del estrato social que usted sea, independientemente de la actividad que usted desarrolle, siempre hay un peligro ahí. Por lo tanto, que es importante acatar estas recomendaciones, hacerlas nuestras y hacerlas parte de nuestro día a día. Desinfectarnos las manos, utilizar la mascarilla y tratar de evitar las aglomeraciones, que esto es lo que está generando el incremento de casos, porque definitivamente hay un relajamiento en cuanto a las acciones que hemos tomado ya como ciudadanos y que debemos retomar todas estas acciones para evitar que esto continúe y que los casos se continúen también incrementando y por ende el dolor de muchas familias se continúe pues generando. Nos hemos confiado, por ejemplo, en las paradas de buses, ya les hemos mostrado imágenes de personas sin la mascarilla, o cuando suben a la unidad del transporte colectivo sin la mascarilla, o el motorista, o algunas de las personas que están utilizando esa unidad. En los centros comerciales también, personas sin mascarilla, en el supermercado, en el mercado, en la calle. Es decir, nos estamos confiando. Es importante hacer esta conciencia para que la situación no se vaya a desbordar como ha pasado en otros países, ¿verdad? Que la situación no se vaya... Ya es complicada porque es una enfermedad prácticamente nueva, es un año que llevamos conociendo poco a poco lo que dicen los expertos sobre ella. Y por eso les hacemos el llamado, para que siempre utilicen su mascarilla. El distanciamiento es importante, lavarse las manos también es muy importante. Si no tiene necesidad de salir a un lugar, más con lo cara que está la gasolina, pues no lo haga y cuide a su familia. Exactamente. Bueno, les recordamos estas recomendaciones para usted que esté en casa, que se siente seguro en su vivienda, pues acátelas, por favor, cuide a su familia, cuide a los suyos, cuídese usted a la hora de que desarrolle sus actividades diarias. Vamos a la pausa. Dale una mano al planeta, construyendo juntos el futuro. Cemento Eco de Holcim presentó. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Les contamos a esta hora que más de 8.000 personas han sido detenidas en Honduras por incumplir el toque de queda. Recordemos que esta medida tiene aproximadamente ya un año de estar vigente por la pandemia de la COVID-19. Un total de 8.400 personas han sido detenidas en Honduras por el incumplimiento del toque de queda impuesto por las autoridades hondureñas para tratar de mitigar los casos de COVID-19 en el territorio. Los hondureños no pueden transitar las calles en un horario comprendido entre las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. De encontrarse en las calles en ese horario sin ningún tipo de justificación, las autoridades policiales tienen la facultad de apresar a cualquier ciudadano por un periodo de 24 horas. Las autoridades policiales además informaron que las medidas restrictivas continúan vigentes en el territorio hondureño hasta el domingo 18 de julio del presente año 2021. Además, cabe destacar que algunos trabajadores tienen una salvedad de estas restricciones, tales como trabajadores de medios de comunicación, médicos y trabajadores de carga pesada. Entre tanto, Honduras registra un total de 275.499 casos y 7.200 fallecidos debido a la pandemia de COVID-19 en lo que va de la pandemia. Además, algunos centros hospitalarios de las principales ciudades del país registran una sobrepoblación hospitalaria y el cierre de cientos de centros de estabilización en el territorio nacional. Les informó Felipe Valencia. Tras grandes avances en vacunaciones masivas en el área de Los Ángeles, que llegó a ser uno de los epicentros del coronavirus en el pico de la pandemia, se están registrando aumentos preocupantes en el número de nuevos casos de COVID-19. La variante Delta en el condado de Los Ángeles está impulsando un aumento de nuevos casos, alarmando a funcionarios de salud pública. Ya van 4 días consecutivos que se registran más de 1.000 nuevos casos positivos, comparado a 250 diarios durante la última semana de junio.
Según el Departamento de Salud Pública, actualmente más del 99% de los casos de COVID-19, hospitalizaciones y muertes son personas no vacunadas y casi el 87% son menores de 50 años. Cada persona no vacunada se expone a infección, a tener COVID grave y terminar en el hospital o muerto, y también como a servir como un transmisor de mayor enfermedad. El doctor Edward Jones López es especialista en enfermedades infecciosas. En cuanto a las consecuencias de tener un número importante de personas sin vacunas, es precisamente la generación de nuevas variantes. Estas variantes nuevas, incluyendo la Delta, solo ocurren si el virus se sigue transmitiendo en forma activa, de persona a persona. El doctor Jones López insiste sobre la importancia de completar el régimen de vacunas. Con una sola dosis no es suficiente para completamente contrarrestar esta variante. De las 8.300.000 personas elegibles para recibir la vacuna en el condado de Los Ángeles, un poco más de 5 millones están completamente vacunados. Más de 700.000 recibieron solo la primera dosis. Las vacunas son realmente nuestra mejor barrera de protección, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y cuando solamente el 12% de la población mundial se encuentra completamente vacunada, los expertos analizan si una dosis de refuerzo será necesaria para evitar los fuertes efectos del coronavirus. Entre tanto, las autoridades estadounidenses emitieron una nueva alerta sobre la vacuna de una dosis de la farmacéutica Johnson & Johnson. Una alerta sobre el síndrome Guillain-Barré ha sido emitida por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, confirmaran 100 reportes preliminares de este fenómeno que daña las células nerviosas, causando debilidad muscular y a veces parálisis. Los informes de eventos adversos después del uso de la vacuna Janssen COVID-19 bajo autorización de uso de emergencia sugieren un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré durante los 42 días posteriores a la vacunación. La alerta sobre la vacuna de una sola dosis llega cuando 940 millones de personas, 12% de la población del mundo, se encuentran completamente vacunadas y mientras las autoridades analizan la necesidad de una dosis de refuerzo. Es importante repensar si algún país está pensando en aumentar y usar dosis de refuerzo y en su lugar pensar en dar ese suministro o compartir ese suministro a países que ni siquiera han llegado a sus trabajadores de la salud. Los nuevos casos de contagios por la variante Delta siguen aumentando en el mundo y aunque la inmunización no brinda protección infalible contra el virus, la OMS insiste en la importancia de vacunarse. Hemos visto que las vacunas no son perfectamente efectivas para prevenir la transmisión. Son altamente efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte y creemos que las dos medidas juntas, la salud pública y las medidas sociales, las medidas individuales y la vacunación en conjunto, pueden mantener esta enfermedad en cierto nivel de control. Aparte de la alerta emitida para la vacuna Janssen, los CDC advierten que cada año, sin causa específica, en Estados Unidos entre 3.000 y 6.000 personas desarrollan el síndrome Guillain-Barré. Y aseguran que aunque algunos registran daño nervioso permanente, la mayoría se recuperan. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y el gobierno de Guatemala informó este martes que se prepara ante la posible llegada de una nueva caravana migrante a finales de julio, conformada por ciudadanos centroamericanos. El Instituto Guatemalteco de Migración fue alertado sobre una posible caravana de migrantes que se estaría conformando a finales de julio. Ante ello, las autoridades migratorias regionales y locales preparan el plan de atención y protección al migrante para poder atenderla de manera ordenada e integral. El grupo estaría conformado por personas de nacionalidades centroamericanas. En esta ocasión, no se descarta que se unan extracontinentales entre haitianos, cubanos y africanos. En Honduras se ha informado que podrían ser más de 12.000 personas que partirían en búsqueda del sueño americano. De confirmarse la salida, el Instituto Guatemalteco de Migración estaría convocando a las instituciones que forman parte de la atención para velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Al respecto, expertos en el área migratoria señalan que deben impulsarse diversas acciones ante el anuncio de esta caravana. Lo que obliga es a que los gobiernos se sienten y puedan atender las causas estructurales que generan esta migración masiva. Y sobre todo hablarlo con Estados Unidos, quienes son los receptores de estas poblaciones que van en busca de alternativas de vida. En la última caravana registrada en enero pasado, Migración registró
a 4,957 personas remitidas y retornos voluntarios, principalmente de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y en Nicaragua hay diversas reacciones en torno a la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de suspender la visa a por lo menos 100 funcionarios de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial. La restricción de visa que Estados Unidos impuso a 100 funcionarios de la Asamblea Nacional y el Poder Judicial de Nicaragua tomó por sorpresa a algunos diputados del Partido Liberal Constitucionalista, considerado por grupos de oposición como colaboracionista del gobierno del presidente Daniel Ortega. La respeto, tenemos que ser respetuosos de las decisiones, no las comparto si puede afectar a alguno de nuestra institución política. Al igual que el diputado Miguel Rosales, otros legisladores desconocen si forman parte de la lista de funcionarios que Estados Unidos maneja en confidencialidad por políticas internas. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo ha rechazado cualquier acción de Washington. ¿Qué autoridad moral tienen los yanquis para hablarnos de derechos humanos cuando son los principales violadores de derechos humanos en el mundo? Mientras que grupos de oposición consideran que es parte de las presiones de la comunidad internacional en función de restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos. Todo hace indicar que en las próximas semanas se estarán conociendo nuevas medidas, nuevas acciones por parte no solamente de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea y otros países. La suspensión de las visas se suman a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a otros 30 funcionarios, que también han sido rechazadas por el gobierno de Managua. Donaldo Hernández, Voz América, Managua. Tenemos más en Noticiero Hechos. Acaparadores y personas que incrementen los precios de la canasta básica podrían ser encarcelados, así lo advirtió el presidente de la Defensoría del Consumidor. El acaparamiento de productos y la propagación de hechos falsos para incrementar los precios serán sancionados con prisión, así lo advirtió el presidente de la Defensoría del Consumidor. Las penas van desde los 6 meses hasta los 5 años de cárcel, dependiendo del delito. Con una coordinación a la Fiscalía General de la República, esto se lleva pues justamente a un juzgado y ahí se puede sancionar una prisión de 3 a 5 años a aquellos pues comerciantes o aquellos proveedores o aquellos individuos que estén pues cometiendo el delito de acaparamiento. Se refiere al que propalare hechos falsos o usare cualquier maniobra o artificio para conseguir el alza de precios. Nuevamente el tema es el alza de precios en sustancias alimenticias o artículos de primera necesidad. En estos casos van a ser sancionados con prisión de 6 meses a 1 año. Incrementar el precio de los productos o servicios también podría implicar sanciones de hasta 500 salarios mínimos. Este mes, la Defensoría del Consumidor ha realizado 40,000 registros de los costos de 1,600 productos, identificando un aumento en más de un 35% de ellos. De momento, categorías en las cuales hemos visto un incremento de varios productos. Puedo mencionar el tema de los huevos, los aceites y las harinas, ¿verdad? Ahí hay pues un componente en el cual estamos nosotros estableciendo pues los niveles de incremento y también el comportamiento a nivel nacional. La Defensoría del Consumidor también ha solicitado reformas a la Ley de Protección del Consumidor, ya que pretenden regular el cobro en los parqueos y de las propinas en los diferentes establecimientos, además de incorporar disposiciones como el delegado oculto y realizar allanamientos cuando se tengan indicios de acaparamiento. Estamos hablando justamente este tema del allanamiento, ¿verdad? Poder tener esta figura, esta competencia legal importante para poder investigar estos casos de posibles acaparamientos. Siempre esto se realizará a través de la solicitud y el otorgamiento por parte de un juzgado de lo contencioso administrativo. Estamos considerando el tema de que nos brinden nosotros la figura del delegado oculto. Creo que esto es bien importante para poder investigar una serie de prácticas de cobros indebidos, de publicidad engañosa. El funcionario aseguró que continuarán con las inspecciones en los mercados, gasolineras, supermercados y farmacias para cuidar el bolsillo de los salvadoreños,
quienes también pueden hacer la denuncia de cualquier práctica abusiva marcando el 910. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y en la sección Olores y Sabores, el periodista Julio Guevara nos cuenta que cientos de capitalinos prefieren desayunar con leche, pero leche de cabra. Muchos le atribuyen una gran cantidad de vitaminas. Amanece en pleno centro capitalino. Son las 6 de la mañana, pero en esta ocasión los rayos del sol se dejaron ver desde temprano y entre todo lo que dejan al descubierto está Ovidio Ramírez y su decena de cabras. ¿Pero qué hace este joven tan temprano aquí? Pues ofreciendo el desayuno de muchos, la tradicional lechita de cabra. Hay gente que se toma dos, tres, dependiendo, va, y la bolsa también, el dinero, va. Porque alguien quisiera tomarse hasta más, pero como ya no le alcanza, pues hasta ahí nomás, dos o tres nomás se toma. Pensé que era mentira, pero mientras estuve aquí, en serio, vi personas que se tomaron hasta tres vasos con leche. Este líquido blanco que se obtiene en el lugar cuando usted lo pide, es decir, llega y media vez diga, me da un vasito por favor, de inmediato Ovidio procede a ordeñar una de sus cabritas para servir leche fresca en realidad. Aquí conocí a Gilberto. Dice que pasa todos los días por su desayuno, así como lo escuchan. Para este hombre, el primer alimento del día debe ser leche de cabra. Eso sí, le gusta con café. Desde su punto de vista, así es mejor. Y le sobran razones para asegurarlo. Aquí lleva el café listo y el azúcar. Y lo traigo aquí para que cuando él me lo está echando, ella solita se va deshaciendo, va deshaciendo, va deshaciendo. Cuando ella llena, llena, ya está. Deshaciendo. Pero esta es cosa suya, esa mezcla. Sí, es cosa. Sí, lo hago. Así que... ¿Pone Ranger de volada? No, uno lo mantiene bien. Hay para muchas cosas. Y también para la gente, así como adultas que padecen también de rumia. Los huesos se les endura. Ahí la razón del por qué para muchos el desayuno perfecto es tomar leche de cabra en el centro capitalino. Para nadie es un tema desconocido que hablamos de una fuente de vitaminas tremenda, según varios estudios. Aunque sinceramente, a lo largo de la historia también varios sectores han advertido que la leche de cabra cruda no es recomendable. Aún así, se consume bastante y todos los días hay personas que lo hacen por primera vez. Silvia es una de ellas. Jamás la había probado, pero como todos los nunca se llegan, ahora tocó. ¿Primera vez que prueba esta leche? Sí, primera vez. ¿Qué le parece? Nunca la había probado. Sí, sabe bien, está buena. ¿Por qué razón la compró? La he comprado porque dicen que sirve para el dolor de cabeza, que dicen que tiene muchas vitaminas, pues la voy a probar. Y si me gusta, creo que voy a seguir viniendo. Pasable, ¿verdad? Sí, sí, es buena. Y sí, me consta que le gustó porque en cuestión de minutos, el vaso quedó vacío. ¿Cuánto vale? $1. Cada vaso con leche de cabra en el centro de San Salvador se comercializa a dólar. Y uno de los vendedores, es decir, Ovidio Ramírez, asegura que la demanda es grande porque sus clientes la consumen, asegurando que han comprobado la riqueza nutricional. Dice que los beneficios de la leche cabra podría ser, digamos, que la gente le puede dar también para la gastritis, dolor de cabeza, para los huesos, para anemia, para muchas cosas. ¿Verdad? La gente dice que la leche es afrodisíaca, que es mejor, sirve para diferentes maneras, dice, lo ocupa. Increíble pero cierto. Esta leche es el desayuno express de muchas personas que a diario transitan en el centro de la capital salvadoreña. Para ellas no hay nada más delicioso y nutricional que un vasito repleto con esta leche. ¿Qué opina usted? ¿Se anima a desayunar así? Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Olores y Sabores.
La elección de magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura está en marcha y uno de sus aspirantes nos brinda detalles sobre este proceso. 7 magistrados para el Consejo Nacional de la Judicatura deberá elegir la Asamblea Legislativa a más tardar septiembre del presente año. La CNJ tiene entre sus funciones principales elaborar listados de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los candidatos a ocupar un cargo de magistrado propietario de este consejo es el ex juez de paz, de instrucción y sentencia Salvador de Jesús Tovar, quien actualmente es juez de lo laboral en Santa Ana. La Asamblea Legislativa es la que elige, ¿verdad? Ya somos funcionarios de segundo grado, pero básicamente pues nuestro rol primordial es el respeto pues a la Constitución, a las leyes secundarias, y obviamente pues nos debemos a ese rol preponderante donde básicamente pues tenemos líneas trazadas. Yo creo que el hecho mismo de venir pues de nombrado de un ente político como es la Asamblea Legislativa, pues yo creo que eso pues fortalece pues básicamente pues el trabajo que básicamente está encomendado por la Constitución y las leyes secundarias. 3 de estos magistrados saldrán de un listado elaborado por la Federación de Abogados de El Salvador, FEDAES, uno de la Universidad de El Salvador, uno de las universidades privadas, uno del Ministerio Público y uno por parte de la Corte Suprema de Justicia. Para cada puesto de magistrado propietario, deberá presentarse ante la Asamblea Legislativa una terna de candidatos para que estos últimos elijan a los próximos titulares del CNJ. A representar al Demo Judicial es básicamente pues fortalecer la especialización misma de nosotros como jueces, como también pues un eje transversal que también quiero también fortalecer el tema cero papel. Las votaciones para elegir a la terna de aspirantes a magistrados por parte de la Corte Suprema de Justicia se llevarán a cabo el sábado 24 de julio, con participación de más de 700 jueces a nivel nacional. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Vamos a revisar algunas notas departamentales. Habitantes de la comunidad Los Ángeles de Golén, en Usulután, piden a la actual alcaldía que le brinde ayuda para solventar múltiples problemas que han tenido por años. Nuestro canal aliado en el oriente del país nos informa. Aislados del desarrollo, afirman que se sienten los que viven en la comunidad Los Ángeles de Golén, en Usulután, quienes han visto pasar y llegar alcaldes y nunca han sido escuchados. Pues digo yo, quizás que no valemos nosotros igual que los demás, porque ya le digo, tenemos un problema serio con los de la basura. Y yo que están yendo a la fiesta, la gente al ver que uno no hay nadie, trae la bolsa de basura. Nosotros le pedimos de probar, señor alcalde, que nos ayude, pues, o por lo menos que ponga unas cámaras ahí, o un par de policías, porque si viendo la autoridad ya no va a hacer eso. Don Rigoberto, en reiteradas oportunidades, ha llegado a solicitarles que les habiliten el tren de aseo, para que los promontorios de basura no siga siendo algo que les afecte. Y aunque la mayoría que vive en esta comunidad afirman que son de escasos recursos, están dispuestos a pagar los impuestos. Supuestamente eso fue el juramento que hicieron al llegar al alcaldía, que iban a ayudar al más necesitado. Bueno, nosotros aquí no tenemos cómo hacer eso. Aquí somos familias de escasos recursos. Si yo tuviera dinero, no pidiera ayuda a nadie. La información de este rótulo no impide que las personas continúen botando la basura en este lugar y afectando principalmente a los de la tercera edad. No hay un alcalde, o no ha habido un alcalde, que mande a hacer. El de la vez pasada lo que hizo, mandó unas máquinas a una media raspada. Lavan ahí, sale el agua de vuelta, donde la para donde mi sobrino. ¿Por qué? Porque quiere una raspada o quiere que los pongan. Siquiera, unas 6 camionadas de tierra, ay, porque ahí se ve que es un donado. Lo otro que no pasa desapercibido para más de 50 familias son las inundaciones y la llegada de aguas negras hasta este lugar. O llueve, se moja allí la línea, se moja allí, pues sí, se llena de agua. Y así quiero yo que arreglen allí, que las gradas más, que arreglen allí, que con cemento, todo para que allí no se llene de agua. Desde hace muchos años porque no ha arreglado aquí. También tienen dificultades para tener acceso a sus hogares, pues solo este camino que usted ve en sus pantallas
tiene para poder desplazarse, ya que la otra calle les queda más lejos. Aquí corre el agua en el invierno, ahí salimos, mire, con cuidadito. Y esta es calle, pues. ¿Ustedes no tienen otra salida para poder ingresar a otros sectores o sí la hay, pero tienen que... Solo saliendo aquí para el lado de la estación tenemos salida. Pero es más lejos para ustedes. Es más lejos, sí, está más lejos. Hoy hacen el llamado nuevamente a la nueva administración municipal a que puedan contribuir a solucionarles este problema o a cualquier institución para que puedan cambiar la realidad en la que ellos viven. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández. Y en San Francisco Menéndez, Aguachapán, la alcaldía ha abierto la oportunidad a jóvenes a que se integren a las escuelas de fútbol municipales que recientemente se han puesto a la disposición de la juventud en la zona. Nuestro canal Aliado nos amplía más. Jonathan es uno de los integrantes de esta escuelita de fútbol. Tanto como él y estos niños con mucho futuro en el deporte rey, quieren oportunidades en ligas profesionales. Pues sí, yo siento que he mejorado bastante. Ya como al igual que mi condición física, siento que voy mejorando. Con cada entreno se siente mejor desempeño en el fútbol. ¿Con un futuro qué quieres hacer? Pues un futuro, si se me diera la oportunidad y el deseo mío es ser futbolista. Y pues ya un fútbol tanto afederado, ahí tengo el ejemplo del profe Rafa Rizzo. Podría ser como él o mucho mejor. Por primera vez en el municipio de San Francisco Menéndez, cuenta con una escuelita de fútbol municipal llamada Valores y Oportunidades, para todos los niños amantes al deporte. La escuelita, como te digo, es todo totalmente gratis, entonces solamente está de que los padres se acerquen a la alcaldía municipal o se contacten con mi persona para poder hacer la respectiva inscripción, ¿verdad? Y seguirle dando apoyo a estos niños que crean los que hay bastantes niños talentosos. Este proyecto es un convenio con el INDES, el Cádiz de España y la municipalidad. El entrenador Rafael Rizzo asegura que este proyecto es una gran oportunidad para evitar que la niñez ande en grupos delincuenciales. A través de esta escuelita, y a través del deporte y los valores, pues estamos salvando muchos niños y jóvenes de la violencia, de las drogas, de muchas cosas, ¿verdad?, de que ahora estamos combatiendo como sociedad. Con lo de la Liga Española hay un convenio, ¿verdad?, entonces por la cual nosotros mandamos, ya se hizo una vez, hubo un campus de la Liga, donde se mandaron a cuatro jóvenes, niños, perdón, de acá del municipio, con mayor talento y con buena personalidad, valores y todo eso. Ellos fueron a participar en el campus de la Liga. Esta escuelita deportiva en la zona sur de Aguachapán tiene oportunidades para 100 niños en cuatro niveles y las edades oscilan de los 8 a los 16 años de edad. Néstor Vázquez, Informativo 16. Vamos a revisar más información internacional. Las manifestaciones del fin de semana en Cuba han generado también múltiples reacciones en la región. El mundo entero siguió con atención las multitudinarias protestas en Cuba ocurridas este fin de semana. A pesar de que muchos gobiernos y mandatarios de América Latina optaron por la prudencia, otros se pronunciaron abiertamente. Uno de ellos fue el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Y Cuba es una dictadura. Una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos. Su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador reiteró este martes su oposición al bloqueo contra la isla y dio a conocer que su gobierno está dispuesto a entregar ayuda humanitaria. Se planteó al gobierno de Cuba que si ellos lo solicitaban, nosotros apoyábamos con ayuda humanitaria. En España, la diputada y portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, llamó la atención con su postura frente al gobierno de La Habana. La pregunta era si Cuba es una dictadura o no, o lo considera usted una dictadura o no. Yo no lo considero una dictadura. El principal socio de la isla en la región, Venezuela, se pronunció a través de su presidente, Nicolás Maduro. Le ratifico, como le dije ayer por teléfono, al presidente Miguel Díaz-Canel, todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al
pueblo de Cuba. El mandatario brasileño Jair Bolsonaro, a través de su cuenta en Twitter, expresó su apoyo y solidaridad al pueblo cubano, que hoy clama con valentía el fin de una dictadura cruel que desde hace décadas masacra su libertad y vende al mundo la ilusión de un paraíso socialista. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y las políticas de la administración Biden hacia Cuba están bajo revisión, según declaró una funcionaria estadounidense. La evaluación podría precipitarse debido a las protestas y represión ocurridas en la isla durante el fin de semana, según legisladores. Estados Unidos evalúa su estrategia hacia Cuba. La política está bajo revisión. Así lo dijo a la Voz de América la subsecretaria adjunta para asuntos hemisféricos del Departamento de Estado, Emily Mendrala. Y que también vamos a estudiar la política para entender mejor el impacto sobre el bienestar del pueblo cubano, especialmente en términos económicos y políticos. Las aseveraciones se imponen sobre las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, quien no respondió el pasado lunes sobre cuál es el nivel de prioridad de Cuba en la política exterior del presidente Biden, a pesar de haber asegurado en abril que un cambio de política hacia la isla no estaba entre sus principales prioridades. ¡Libertad! ¡Libertad! Por ahora, el mensaje de Estados Unidos sigue siendo de apoyo al pueblo cubano, en medio del inédito levantamiento popular del fin de semana. No queda en palabras. Nosotros tenemos muchos vínculos con el pueblo cubano. Nosotros tenemos una embajada en la isla y por parte de ellos estamos en conversaciones. ¡Ayúdanos! Frente a la Casa Blanca, un grupo de cubano-estadounidenses abogaba este martes por acciones concretas. ¡Intervención! Pero la petición de una parte del exilio es inviable, según el senador republicano Marco Rubio. Y lo mismo opina el senador demócrata Robert Menéndez. No vamos a tener una intervención militar en Cuba, ¿ok? Lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano, un respaldo de cómo lo ayudamos al pueblo, pero no a esos que lo oprimen. Según Menéndez, las protestas del fin de semana en la isla podrían acelerar el cambio de timón de la Casa Blanca sobre Cuba. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Texaco inauguró una nueva tienda de Start Mart en Los Olivos, un nuevo concepto en tiendas de conveniencia que solo podrás encontrar en sus estaciones de servicio. Start Mart es una nueva alternativa para hacer una parada inteligente en tu camino, en la que podrás encontrar artículos y productos de conveniencia y primera necesidad, hasta hot dog, nachos y comida en general. Además, Start Mart ofrece una deliciosa fusión de café de estricta altura que no encontrarás en ningún otro lugar. De esta manera, Grupo FE se pone a la vanguardia en el liderazgo de estaciones de servicio. Llegamos al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Les recordamos que mañana estamos en un nuevo horario de 8 de la noche a 9 de la noche. Nos vemos mañana a las 8. Que pasen una feliz noche. Que estén muy bien. We'll be right back.